side, a little bit high on the feeling. Can't see to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker, under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Hola, quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos verdes, así que espero que sí les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También activen la campanita y de esa manera YouTube les va a avisar sin falta todas las veces que yo suba un video. Y bueno, ahora sí, ya les dejo de hablar y empecemos con este tutorial. Quimochitas, hoy voy a estar utilizando la paletita de Sara Maldonado, WhatsApp, creo. Ah, sí, WhatsApp, mua. Y bueno, pues trae estos colores de aquí, que están súper, súper, súper bonitos. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el link de Sara Maldonado, que también tienen... Ah, me trabo. Que también tienen código de descuento, que es Kimochidol. Y, ¿qué les iba a decir? Ah, y por si alguna de otro país quiera comprar, pues solo hacen envíos dentro de México. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Voy a estar cogiendo este color. Bueno, entonces voy a estar colocando ese color aquí encimita y vamos a estar difuminando todo. Voy a estar utilizando esta brochita de DoColor. Así que vámonos a hacer lo que es la difuminación en todas estas partes de aquí. ¿Qué tal la pasaron el día del padre, chicas? Que se me pintó. El día del padre. Cuéntenme. Déjenme en los comentarios, yo las leo. Y bueno, pues aquí entonces nomás lo vamos aumentando cada vez un poco más de sombra, un poco más de sombra. Comenzamos con un poquito y luego le vamos aumentando la intensidad hasta llegar al punto que queremos. Cada una puede ser más bajito, pero como ustedes ya saben, yo me voy a lo dramático. Así que de frente nomás le voy a estar colocando más y más intensidad hasta que quede satisfecha. Bueno, ahí ya vamos logrando lo que queremos. Y lo difuminamos hasta afuera, ya que hoy voy a estar limpiando. Así que vámonos a difuminar. Así que nomás aquí ya volvemos y difuminamos todo, que esté todo súper bien. Ahora lo que voy a hacer es colocar una sombra oscura marrón. Ahora voy a estar aplicando esta sombra marrón. Venimos con otra brochita, esta que es más gordita. Limpiamos y vamos colocando poco a poco por aquí. De esta manera. Y la vamos a ir difuminando poco a poco. Así mismo. Así mismo. Así que venimos hasta por aquí. Y empezamos a difuminar todo hasta más o menos aquí. Vamos a venir y vamos a estar limpiando poco a poco toda esta zona de aquí hasta llegar más o menos aquí. Listo, niños. Utilizando este corrector de Cezanne y voy a estar utilizando mi brochita, la de Kimuse, y vamos a estar haciendo el corte. Bueno, ya el corte está en la forma que hemos limpiado, pero vamos a colocar el corrector por toda esa parte y hacer algunos arreglos. De esta manera. Y ya va quedando.
Tenemos el corrector hasta por aquí. Y listo, niñas. Ahora sí vamos a ponernos a difuminar todo esto para que no quede muy cremoso. Bueno, chicas, una vez que ya está todo difuminado el corrector, le quitaron el lo que es el lo cremoso. Ahora voy a estar regresando con mi brocha, la que estaba poniendo la sombra marrón, y voy a estar sellando aquí, difuminando despacio en toda esta zona de aquí. De esta manera. Chicas, ahora voy a estar colocando lo que es la sombra marrón en esta parte de aquí. Así que vamos a estar colocando poco a poco y tratando de difuminar a la vez para que así se vea pues más bonito. Así que nos ponemos a hacer la difuminación. Viene con una brochita más pequeña y para difuminar en esta parte de aquí no se ve raro. Luego regresan otra vez con su brocha del marrón y empiezan a colocar más. De esta manera. Listo, bueno, ahí ya quedaría más o menos así. Voy a estar aplicando esta sombra verde. Ok, niñas, bueno, ya terminando lo que es esto, ahora voy a estar colocando lo que es la sombra verde. Así que vámonos a estar colocando sombra verde en todo nuestro párpado a toquecitos. O sea, nos vamos a demorar un poquito. Va a demorar un poquito porque esta brocha es pequeña. Pero van colocándolo de a poco. De esta manera. Hasta llegar a lo que es lo marrón y poder como cerrarlo. Así. Y bueno, aquí también. Por todos lados. Si tienen una brochita más grande que esta, pues sería mucho mejor. Así no se demoraría tanto. Porque con esta brochita me estoy demorando un montón. Voy a estar tomando esta sombra. Ahora voy a estar aplicando la sombra clarita verde encima de lo que está aquí el verde, con una brocha gordita, y luego lo vamos a estar difuminando para luego colocar lo que es el glitter. Ahora voy a estar aplicando esta sombra marrón. Así que nada más puro difuminar ahí para que se quede súper oscurito en toda esta parte. Voy a estar utilizando este glitter de aquí. Ahora sí vamos a estar colocando lo que es el glitter a toquecitos primero. Voy a colocarlo primero con el dedo en la parte del centro. Listo, ahora voy a venir con un poquito en la brocha y voy a empezar a colocarlo en aquí cerca al marrón, y vamos a estar regándolo por todo
la zona del verde. Voy a estar limpiando ahora. Voy a agarrar aquí y lo voy a pasar por aquí. Listo. De esta manera, chicas, quedaron nuestros ojitos. Hoy estoy hidratando mi rostro con la crema Nivea. Vamos a estar colocando toda la crema en las partes más resecas de nuestro rostro. O si no, en todo el rostro, como yo me lo he hecho. Es que yo tengo la piel seca y tengo que echarme en todos lados. Ya estaré utilizando el primer de Yassi. Así que voy a estar colocándome nomás del mismo gotero, nomás le voy a sobar. Está bueno. Y voy a estar colocándolo en todo mi rostro. Encima me coloco en todo el rostro. Estaba utilizando la base de Colourpop en el número 96, color medio. Nada más. Y esa gotita lo voy a tratar de distribuir por todo la parte de mi rostro. Aunque no crean, con una gota nomás cubre bastante. Listo. Bien. Por todo lado con su esponjita. O también puede ser con una brocha, niñas, ya dependiendo de cada una. Prefiero la esponja, tiene un bonito acabado. Aunque a veces también uso las brochas. Ya depende de qué, o sea, cómo amanezca. Si me gusta así, si me gusta así. Ahora voy a estar utilizando el corrector de Otsuo en el número 3. Así que voy a ponerlo aquí. La verdad es que este corrector dura muchísimo y nada más con una sacada ya tienen. Y encima que limpio el palito, se tiene un montón de corrector. Es lo que me gusta de este corrector, súper bueno. Vamos a difuminar a suaves toquecitos ahora todo esto de aquí. No se olviden difuminar bien en estas partes de la nariz, que se queda acumulado siempre corrector o base. Listo. Ya con lo que sobra, pues se lo ponen por aquí. Ok, chicas. Ya estamos. Ahora vamos a pasar a colocarnos polvo translúcido. Ok, vamos a ponernos en toda esta parte y también vamos a sellar bien lo que es en la parte de los pómulos y por aquí abajo. Ahí lo difuminan bien el polvo, toquecitos y listo. Y ahí quedamos, chiquitas. Ahora me vine a poner, me voy a hacer la parte de abajo. Me voy a poner las pestañas, pero mejor después. Ahora voy a estar aplicando esta sombra marrón. Ok, chicas, ahora voy a estar colocando sombra marrón en toda la parte de aquí y también un poquito lo que es la línea del agua. Y lo difuminan todo junto hasta más o menos aquí. Ahora voy a venir con otra brochita y voy a difuminar esta parte. Una brochita sin sombra para difuminar todo esto. Y aquí también. Bueno, chicas, voy a estar utilizando las pestañas Shibuya. Y vamos a estar colocándolo aquí. Estas. Ya que en este look no voy a hacer lo que es este delineado. Vamos a ponerse unas pestañas grandecitas. Listo, pues ahí ya quedarían así. Espero que si les esté gustando el look. A mí me encantó en tonos verdes, se ve bien bonito. Ok, niñas, voy a estar haciendo pues mi contorno aquí y en formas circulares. Traten de no apretar tanto la brocha, o sí, apriétenla dependiendo cuánto de base se hayan puesto. Si se han puesto mucho, pues no aprieten la brocha y háganlo a toquecitos para que así no se levante la base. Pero si no se han puesto base mucho así como yo, pues sí, eso va bien para que se difumine bien, ya que no hay que despegarse, ya que no hay mucha base.
Así que en la parte de aquí también, para lo que es la papada, para que no nos salga y no se vea, y lo disimulemos, quedaría bien. Voy a estar utilizando este rubor de aquí, de Elf. Será aquí. Y por aquí. Un poco. Bueno, ahora vamos a ponernos el iluminador. Voy a estar colocando un poquitín en la nariz. Y luego aquí. Hoy también creo que me voy a poner iluminador en el hueso de la ceja. O no me lo pongo. O sí me lo pongo. No sé. ¿Qué creen ustedes? Más bonito poniendo. Ay, me estoy olvidando. Ya que estamos con el iluminador, voy a estar colocando iluminador en el lagrimal, niña. Aquí mismo, para que nuestro ojo se vea perrón. Pero también estaba quedando súper bonito sin iluminador ahí. Pero vamos a ponerlo igual. Aquí en el hueso de la ceja para que. Para que se mire como una lucecita. Y aquí también. Ahora sí, vamos a colocar aquí encima de nuestro pómulo. Aquí, encima del labio. Y aquí un poquitín. Listo, niñas. Qué monchitas, usé estos dos labiales de Lancy, que también les voy a estar dejando en la cajita de información porque también tienen código de descuento en los productos de Lancy. Y como pueden ver, pues estos dos labiales, me puse primero el oscurito y después el clarito. Y bueno, mis quimochitas y quimochitos, espero que les haya gustado este look con la paletita de Sara Maldonado. Realmente así me gustó cómo quedó, la pigmentación es súper buena. Aparte que también, aparte de este look entre verdes, también puedes hacer otros maquillajes que también pues saldrían súper bonitos. Así que bueno, chicas, si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. También no se olviden suscribirse para que así ya no se pierda ningún videito. También no se olviden activar sus notificaciones para que así YouTube les avise el video de mañana y así no se lo pierdan. Cuídense mucho, gracias por ver este video y nos vemos hasta mañana. Not a smooth talker, under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty ugly from the minute that I met ya.